Bienvenidos y bienvenidas a este resumen universitario de noticias de día viernes con un poco de sol, un poco gris, pero eso no nos impide a nosotros darles toda la información sobre el mundo universitario aquí en Abra TV de Unicen. Estoy junto a mi compañera Jazmín González. ¿Cómo estás, Jaz? ¿Todo bien? Buenas tardes, sí. Personalmente a mí me gustan más los días grises, así que hoy es un día... Está como para estar un poquito acostado, está viendo lindo, películas, está series. Lindo, está lindo. Sí. O para mirar los títulos que vamos a presentar. Totalmente. Primero eso, entonces. En el marco de los 50 años de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNICEN, se realizó la reunión anual de tutores de residencia. El proyecto de extensión para emprendedores de la Facultad de Ingeniería de la UNICEN se encuentra trabajando en articulación con la Fundación Corazones de Barro en una campaña relacionada a la reutilización de residuos. El Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas se encuentra realizando el 24ª edición de las Jornadas Universitarias Nacionales de la Empresa Argentina. Y con respecto entonces a esta jornada, estuvimos dialogando con Matías Leguizamón, quien es representante del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas. Así lo vemos. Estamos desarrollando la 24ª entrega de la Jornada Universitaria Nacional de la Empresa Argentina. Es un evento organizado íntegramente por el Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas, conducido por la agrupación Franja Morada, con ayuda también de la Facultad de Ciencias Económicas y el municipio de Tandil. Este congreso está orientado a la capacitación de los estudiantes en áreas que por ahí en la cursada no se llegan a ver. Estamos contando, bueno, ahora en esta charla estamos contando con la presencia de Ariel Esqueo, que es presidente del Instituto de Capacitación Bursátil, está hablando de mercados financieros. Y bueno, son en la mayoría de la jornada, todas las charlas tienen que ver con temáticas orientadas al emprendedorismo, a las finanzas, a la administración pública, que son cuestiones que no vemos en las cursadas y siempre traemos profesionales del mundo de esas áreas para que nos cuenten sus experiencias y bueno, los desafíos del siglo XXI. Vamos a estar desarrollando el evento hoy, todo el día de hoy y todo el día de mañana. Está invitado también el público en general que quiera asistir. Nuestro cronograma lo tenemos en nuestras redes sociales, que es CC Franja Morada Tandil en Instagram. Así que bueno, esperamos la presencia de todos los interesados. Así escuchábamos a Matías Leguizamón, que es el presidente del Centro de Estudiantes. Ahora vamos con Celeste, que va a entrevistar a una de las estudiantes que pasó a recorrer el piso de Abra TV UNICEN. Muchas gracias. Estamos acá con Sol. Sol forma parte de la comitiva que vino desde Olavarría a visitar el espacio de Abra TV de Medios UNICEN. Contanos, Sol, sabemos que vos sos una estudiante de periodismo, estás en tercer año. Dentro de lo que pudiste ver, de lo ofrecido hasta el momento, lo que pudiste ver hasta ahora por Abra TV, ¿tenés una elección? ¿Sabés en qué rol te vas a desarrollar en un futuro? Hola Celeste, buenas tardes. Primeramente, un placer estar acá. Mira, a mí por ahora me gusta mucho lo que es la radio, uh-huh. Pero siempre tuve de chica como una fantasía de estar frente a una cámara, aunque por ahí soy un poco vergonzosa, así que creo que esta es la primera vez que estoy frente a una cámara. Bien. Y es una oportunidad genial para mí, en Bien. Lo personal. Bien, y bueno,
Sabemos que allá hay mucha gente en Olavarría que capaz que no tiene la posibilidad de venir, visitar, experimentar lo que hoy estás viviendo vos junto con un montón de compañeros. ¿Sentís que tiene una relevancia en lo que va a ser el futuro de la carrera? ¿Cómo se va a desarrollar? Totalmente. Yo recomiendo este tipo de experiencias. Es mi tercer año, como dijiste, y creo que está buenísimo poder poner en práctica lo que día a día venimos aprendiendo. La parte teórica, por ahí no estamos acostumbrados en Olavarría a tener este tipo de prácticas. Así que en realidad creo que es una experiencia genial y muy gratificante poder vivirla. Perfecto. Muchísimas gracias, Sol, por estar acá. Volvemos gracias al piso. Gracias Celeste, gracias Sol. Así escuchamos a Sol Raiven, una estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría. Y estas son las noticias por hoy. Exactamente, Haz. Entonces, hasta aquí llegamos con este resumen universitario de noticias. 12 grados aquí en la ciudad de Tandil. Los esperamos en la próxima edición y esto ha sido todo aquí en los medios de Unicen en Abra TV. Chau.